Tutorial terminado. Ah, que ahora empieza la magia. Ok, ahora empieza lo de verdad. Valle edificado. Salvaje, obviamente. Segundo mundo. Esta vez ya no tiene intro de cinemática. Y nuestro compañero, que ya me olvidé su nombre, el Philly no sé qué, desapareció. A ver, me trago al perro. Nah, no me transformo en eso, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Me mintieron? Parece que me trago todo lo que como, pero... no me transformo en otra cosa. Quizás con ese dorado de ahí. ¡No! ¡No lo mates! ¡No! Oh, quería transformarme en él. Has florecido 5 tulipanes. Un reto escondido. Bueno, ahí hay uno. A ver, que a lo mejor en este bicho que... ¡No! ¡Saltó! Me lo trago. Tampoco me transformo en él. A ver, quizás en este... me transformo en ti. ¡No! Pero... oh, de verdad. Y seguramente con él sí se podía. Y seguramente con él sí se podía. Ya, pero igual creo que habrá otro más adelante. Una estrella azul. Transfórmate en esta cosa. Dejé de dar vueltas. Bueno, hay un pastel. Me está antojando también el Kirby. Pero yo no puedo comerlo. Estoy mal de la barriga. Chat, estoy fino con los secretos, ¿ah? Estoy fino con los secretos. Para mí, que mata a los bichos con habilidades a propósito. No, 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 de verdad, se los juro que... fue de casualidad. A ver, esto está brillando, debe ser bueno. Ahora sí, un dispensador. ¿Para qué me sirve... ¿para qué me sirve ser un dispensador? Ah, ok. ¿Por qué las cajas? ¡Uy! Yo quiero hacer otra vez ese bicho. No, bueno, ya fue. Ah, pero puedo quitármelo, ¿no? A ver, ¿cómo me lo quito? Mira con esto. ¿Ya está? Ah, ¿revivieron? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Aléjense! Hay varios. Vaya, al de la... y ahora sí. Escupo y... ¡lo trago! Ahora... ¡sí me puedo transformar en él! Ok, es más, este poder me gusta más que el de la... me gusta más que el... que la otra cosa, porque puedo seguir siendo Kirby. Creo que está mejor así, ¿eh? El otro solo era muy pesado, además. No olvides, necesito del... necesito el del otro. Necesito el del otro, muchachos. Qué mal. Ahí está. Ahora sí, ve a tu casa. Ya no te necesito. Puedes llevar los dos. ¿En serio? Hablas vos. No pensé fuera de la caja, chat. ¡Es cierto! No solamente... estoy con el dispensador, sino que tengo la cabecita del otro bicho. O sea, disparo boomerang y al mismo tiempo las latas. Nada, qué estafa. Ah, puedo recuperar las latas que escupo. ¿Me sirve? Espérate, ¿y a la derecha qué había? No, aquí hay un secreto nomás. ¿Pero qué es esto? Algún coleccionable, no sé qué es eso. Una píldora. Ojalá sea para la garganta. Ok. ¿Y las flores rojas? ¿No hay aquí una? Aparentemente no. Bueno, voy a bajar. Pero esta vez por aquí, ok.
No, no puedo. Ah, no, no puedo subir ni por la derecha ni por la izquierda. Bueno, ahí se queda. Okay, ese no pinta bien. Le hago la de Ronaldinho. No, pero quiero tragármelo a ese bicho. Eso suena raro, pero no piensen mal. A ver, voy a quitarme. Me lo voy a tragar a este men. ¿Dónde está? ¡Eres mío! Espérate, espérate, primero. Por la espalda. Ahí está. ¿Cómo? ¿En serio no me dio una habilidad de él? No se puede creer, ¿eh? ¿Cómo que no se puede? O sea, ¿él tiene menos poder que el men del boomerang? Y no acabé el reto, no, chat, he fallado con los retos. Se intentó, no se pudo. ¿Atrás quizás? No, no hay nada más. Alto animal se comió, ¿eh? Poesía. No hagan eso en casa, muchachos, que luego produce problemas de barriga. Ah, me teletransportó a otra zona, no a otro nivel. Me sirve. Ahí está el men de las bombas. Me dijeron que puedo transformarme en bombas, ¿no? A ver, me voy a quitar esto. Me trago a la bomba. Y la como. Tengo una fiesta. ¡Lanza bomba! ¡Qué guapo! ¡Bomberman! Esto está más genial, ¿eh? Pero creo que la bomba también me hace daño a mí. Así que debo tener cuidado. El de la bomba está más divertido. Más útil es el otro, creo, ¿eh? Pero el de la bomba está más divertido. Ver explotar cosas siempre es genial. ¡Pero apunta bien! Ahí está. Tengo miedo que explote aquí en mi cara, así que por eso le estoy una vuelta. Don Kirby los globos. ¡Hostia, tío! Ya, ahora creo que esto también se puede transformar, sí. En un... No, no, espérate. Puedo hacer ambas cosas. ¿Cuál es B? Ya. ¿Para qué diablos me sirve hacer un cono? Ah, por el planchazo con punta, buena. Y decía, yo como cono, ¿qué voy a hacer? La de... ¿Cómo se llama esto? ¿Toy Story? Parece un pato. Sí, ¿no? Sí, parece un pato. Los patos caminan así. Pero ¿cómo mueren los bichos? Ah, pobres. Pobrecitos. Imagínense ser así atravesado por un cono. Ser atravesado por un cono debe ser horripilante. Agarré unas frutas que no sé para qué sirven. He agarrado algunos coleccionables que no tengo idea para qué sirven. Quizás eso se explique en el juego final, ¿eh? Porque por ahora no me han dicho nada. Ah, no, no eran frutas, creo que eran monedas. Ah, de otro color. A tu casa. ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todavía seguía vivo. Creo yo. Bueno, seguía vivo. Pasado. Lo maté horrible, pero ese men creo que tenía que darle varios golpes. ¡Ey! Encontró tu tulipán. 3 de 5. Ah, para ir más seguro. Genial. Aquí, ¿esto? Para romperlo, supongo. Subo. Hay dos zonas, arriba o abajo. Vamos arriba. Utilizo un chorro de agua para subir a un balcón. Otro logro, me sirve. Uy, qué mal que no lo tengo ahora, Gama Domínguez. Pero cuando lo tengo otra vez, lo haré. El Kirby se hace un breakdance en la animación de espera de Lidl. Pero muchachos, el Kirby aparte de backflips también se hace breakdance. ¿Qué es esto? Zapato dance. Cono dance en todo caso. ¡No! ¡Oh! Ahí está. ¡No! 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 No me lo puedo creer.
¡No! ¡No desaparezcas! ¡No desaparezcas! ¡No desaparezcas! ¡Voy, voy, voy! Algunas monedas desaparecieron, pero... ahí voy. Ahí está. Bueno, ¿algo más por aquí? No, no. Creo que no. Ok, el juego... No está difícil, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo sería el fácil, entonces? Escupir. Adiós, Kono. Ha estado genial. Pero ahora toca... Otro habitante atrapado. ¿Qué deciden, ah? ¿La daga o la bomba? Es un Waddle Dee. Ok, Waddle Dee. Daga, bomba. Bomba, daga. Ya, ha ganado más la daga, creo, ¿ah? ¿Eh? Ha ganado más la daga, chat. ¡Uy! Ganó más la daga, pero mi bote es para la bomba. Olviden lo que dije. ¡Vamos! ¡A punto! ¡Conejo! ¡No! ¡Ey! ¡Un jefe! Ok, ok, esto puede ser complicado, ¿eh? ¿Y eso? Ok, pero la piensa bastante. ¡Ey! ¡Dejó estrellas! ¡Un escudo! ¡Lol! ¡Lol! ¡Eso fue muy fácil! Calculo y... ¡oh! Calculo. Ok, es muy fácil de esquivar el bicho. Ay, pero yo puedo hacer la de Gumball. ¡No! No puedo llegar más lejos. ¡Ah! Por atrás y por adelante. ¡Uh! ¿Qué tal el combazo? ¿Qué hace? ¡Ey, ey, ey! ¡No! Ahora avanza, ok. La han puesto un poco más ahí complicado. No me deja hacerle a Ronaldinho. ¿Me hizo daño? No, no. Pareciera que sí. ¡Ay! ¡Arriba! ¡No! ¿Cómo que no llega? ¡Qué mentira! ¡Muere! ¡Muere! Ya está. Hasta ahora creo que no me han hecho un poco de daño, ¿eh? Ah, todavía lo tengo que matar. ¡Una espada! ¡Yo quiero eso! ¡Oh, estoy! ¡Parezco Link! ¡Parezco Link de Zelda! Esto se convirtió en el del rey de la nada. ¡Ya está! Y creo que nos faltó algunos tulipanes. ¡Ah, qué triste! Pero bueno. Vamos con... el Kirby Link a terminar ya con la demo. Debiste comerte al jefe. ¿Me pude haber comido el jefe, chat? Ah, todavía no termina la demo. Ok. ¿Me pude haber comido el jefe y tener sus poderes? Sí. Nah, no puede ser. Culpa mía. Bueno. Tengo carne, no sé para qué. ¡Mueran! ¿Qué tal con base? ¡No! ¿Cómo no me cayó? ¿Cómo no me cayó eso, gente, eh? Ok. No estoy jugando mucho, ¿eh? Creo que una espada es más complicado. Me hicieron un poco de daño, no, chat. Ahí sacó mi wrong no hit. Ay, me acabo de curar. Ustedes no vieron nada. Mi rank no hit todavía sigue en pie. ¿Y esto? ¿Me puedo comer una bola? Una cúpula. Para abrirla. Puedo liberar a otro bicho. Bueno, un Waddle. Bueno, ¿cómo se llamen? Voy 2 de 3, ¿ah? ¿Eh? ¿Y esto? Ah, ok. No puedo flotar infinitamente, hay un límite. Waddle Dee. Tadero. Nah, ya me cambiaron el nombre por tercera vez. Aparte, no me llamo Tadeo. Bueno, ya no importa. Estoy durmiendo tranquilo y lo mato.
Hola. Dios, cómo fallo los espadazos, ¿eh? No pareciera que viniera de él en el ring. Ya, sube, sube, sube. A ese bicho, ¿cómo lo voy a matar? Uy. A casa. Ah, ok, con el cono. ¿Lo puedo matar sin él? ¡Toma! A ver, sin el cono, ¿se imagina que se pueda? Por atrás. Por atrás siempre duele. Aparentemente, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Ya te viene arriba! Olvida lo que dije. ¡Neine! No, 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 no. Ok, vamos a comernos esto. Ya está. Salta. ¡Tumba! ¡Ey! Aquí está el último. Para liberar. Kirby es el triple giro. Adiós al no hit. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Es que era para experimentar, gente. Era para que el show sea más espectacular. Me encanta la ambientación siempre post-apocalíptica, pero el juego no da el tinte a ello, ¿no? Porque da música de felicidad. Y yo podría ser tranquilamente una parte de terror. Si cambias a los enemigos y cambias la música. F por aquí nuestro animal que desconozco su nombre. Me falta un tulipán. Rollo y me grita, ¿por qué? ¿Un tulipán? ¿Había un tulipán y yo soy alto ciego? A ver, a ver, a ver, a ver. Regreso, regreso, regreso. La ceguera me está matando, chat. Ya lo vi. Muchas gracias, muchachos. Ya tenemos los 5 tulipanes. Este logro, la verdad, les pertenece a ustedes, ¿ah? ¿Eh? Bueno, ya está, ya está, ya lo conseguí. Ya. Y tenemos aquí agua. Ok, aquí. ¡No! A ver. Me la acaba de meter bien feo, ¿ah? Ahora. ¡Uy! La animación casi provoca mi muerte. Ahora sí, ahora sí. Salto, salto. ¡No! Soporto. ¡No! Uy, se puso épico de golpe. Ah, qué weón. Pensé que tiene que subir ahí. Yo soy bobo. Y la estoy pechando, chat. Me parece que la estoy pechando. Ay, me curo. Olviden, olviden. Era parte del espectáculo otra vez. Esta sí se rompe. Subo. Y se nos muere. Eso aún no sé para qué sirve, ¿eh? Ahora sí, se nos muere. Y tenemos a los últimos. Ya hemos completado todo este mundo, creo. O todo el nivel, más bien dicho. Y aparece el compañero que no hizo nada, en verdad, pero aparece en la foto. Hicimos todas las misiones: supera la fase, rescata a los Waddle Dees, hacer 5 tulipanes, rompe las persianas del edificio y utiliza el chorro de agua para subir al balcón. Fase superada. Tenemos ahí una especie de Kirby. Ah, sirve para eso. Era una cápsula para un adorno. Como los nutrientes en PBZ. Kirby fue aspirado por un misterioso vórtice que apareció en el cielo de su hogar, el planeta Pop. Ah, mira, así se llamaba su planeta. Al despertar, se dio cuenta de que estaba en un nuevo mundo. Al parecer, el viaje a través del vórtice le confirió un nuevo y misterioso poder a Kirby. Veamos qué es capaz de hacer con él. A la aventura. O sea, es un isekai de un anime. Es un isekai literalmente. Pero no se supone que es con un camión que te tiene que matar. Bueno, ya está. Creo que aquí se acaba la demo, chat. Y sinceramente ha estado increíble, ¿eh? Gossi. Kirby tiene un anime. ¡Ah! ¡Oh, mira tú! ¿Pero Kirby viene de un anime? ¿Kirby viene de un anime o nació de un videojuego? ¿Es al revés? No conozco la franquicia, como ustedes comprenderán.
Ahora tengo a Cosy. Y tengo a Kirby Kono. Kirby obtuvo el poder de transformosis. No, es transmorfosis. Al entrar por el vórtice del planeta Pop. Y ahora puede meterse un cono en la boca. Aprovecha esa cabeza puntiaguda para atacar en picada y agrietar suelos o tuberías. Bajo el control de Kirby, este cono es un peligro. Voy a atravesar todo Kirby con esa cosa puntiaguda. ¡Uy! ¡Hay un tercer nivel! No me lo esperaba. Y es morado. Y tiene unos ojos feos ahí. Creo que es una especie de gorila. Creo que es un jefe. O sea, es morado, es especial, tiene unas garras ahí. Y aparte el nombre se llama Pelea en el Centro Comercial. Creo que está más que claro, ¿no? Es un jefe.